mismos. Son los secretos de nuestra mente. Hoy miraba el día que hemos tenido aquí en Sevilla, no sé en otros lugares, pero ha sido un día interesante porque al principio, muy, muy temprano, mucha lluvia, mucha oscuridad, después salió el sol, después momentos de llovizna, después momentos de granizo y tormentas y relámpagos, y de pronto vuelve a salir el sol. Y así continuamente ha estado danzando. La naturaleza tiene esos movimientos, por así decirlos. Nuestra mente también. Nuestra mente se mueve y a veces hay momentos más luminosos, más clarificadores, momentos donde todo lo veo claro y tengo claro lo que quiero. Otros momentos donde no puedo ver nada. Hay algún obstáculo o algo que desequilibra o agita mi mente. Incluso granizos de pensamientos saboteadores que me pueden hacer daño y crear como un cierto dolor y empiezan en la mente. Sin embargo, también podemos ver lo interesante de la naturaleza. Hoy esta rosa ha salido de aquí del jardín que tenemos. Hace unos días estaba como un retoño y a ella no le ha importado que llueva mucho, no le ha importado que caiga granizo, no le ha importado la tormenta. Ni siquiera está pensando cuándo voy a salir de aquí. Ni siquiera está dudando que realmente voy a subir un poquito para que se oiga mejor, así mejor. Podéis también subir el volumen de los ordenadores y de los móviles. Ella no se cuestiona que quiero estar en otro sitio. Ella es, existe y sabe para lo que está y para lo que ha venido a ofrecer, simplemente siendo, simplemente dando. Y os lo aseguro, da lo mejor de ella, porque tiene una fragancia exquisita. Nosotros, mientras estamos en un lugar, podemos también tener esa posibilidad de dar en diferentes direcciones. Si la naturaleza tiene esa resiliencia natural en muchas ocasiones, como las raíces de los árboles, cuando un bosque es quemado, buscan sobrevivir, buscan sacar lo mejor de sí mismos. Y nosotros tenemos realmente esa capacidad de crear esa novedad, aunque estemos en un sitio. Nuestra mente sí que lo tiene, pero nosotros tenemos que creer en ello. La primera novedad que crea nuestra mente precisamente para silenciarse es la quietud. La quietud es cuando soy capaz de serenar ese movimiento o agitación de mis propios pensamientos y saber disfrutar de ese momento de pausa y de observación interna. Todo parece pararse, hasta el tiempo. Y eso es un momento de disfrute donde me puedo dedicar a mí mismo a ver qué emerge en esa quietud. Y saldrá el sol y habrá nubes y habrá tormentas. Todo eso puede pasar en la quietud. Pero también hay momentos en que el sol y la lluvia se cruzan y se hacen aliados. Y en ese momento hay un fenómeno natural que es el arco iris. Nuestro interior también tiene esa capacidad de resurgir y sacar como nuestros valores o cualidades o poderes espirituales. Son como los colores del alma. Capacidades que todos tenemos de ofrecer y contribuir
con lo más valioso de nosotros mismos, ya que hay ese núcleo de benevolencia en cada corazón humano, en mí mismo y en el de cada persona, por el momento que esté pasando. Confiar en eso es un gran secreto de nuestra mente. Otra novedad en la mente para esa quietud y calma es reconocer que soy un actor en esta gran obra y entender que estamos en una obra de teatro y que cada escena también puede ser nueva y nos está mostrando nuevos aprendizajes. Las escenas cambian, los actores y los movimientos también, y a veces es muy rápido. Fijaros todo cómo cambia cada día. Y globalmente, cómo todo ha ido tan rápido en las escenas y momentos que estamos viviendo. Nuestra mente también. Pero si me doy cuenta de que soy un actor, ¿cómo puedo representar mi papel de la mejor forma, pero también confiando en que soy único e individual y no es necesario compararme con el papel de otros? Estoy ofreciendo lo mejor que soy, lo mejor que tengo. Eso me hace feliz. Si quiero compararme o ponerme a otro nivel, como hacen otros, dejaré de ser lo que he venido a ser. La rosa no puede ser una margarita, no puede ser un jazmín, es una rosa. Ni siquiera esta rosa es lo mismo que otra rosa. Esta es imperial y otras serán de otro tipo, de otro color, con otra fragancia. Únicos. No compararnos ni quejarnos, porque ahora todas las etiquetas en momentos así caen y simplemente es como relucir aquello que realmente hay en nuestro interior y dar ese color, adaptarnos a las circunstancias. Y la tercera novedad es esa limpieza. Una gran limpieza que pueda aquietar nuestra mente. No es que deje de pensar o mi mente se quede en blanco. Limpieza interior es que soy capaz de generar esa generosidad mental, donde no importa qué haya pasado, no importa qué me hayas dicho, no importa las circunstancias, ni siquiera me importa cómo alguien me ha podido tratar o me ha podido hablar, soy capaz de tener una mente generosa que no guarda los defectos de nadie, que no guarda ningún rencor ni resentimiento, porque esa mente está libre de cargas, de preocupaciones, de oscuridad, de sombras. Es una mente libre de peso. Y cuando la mente se siente libre, es de nuevo, es como mucho más clara y resplandeciente, precisa. Y sabe qué pensar en qué momento. Esto es un arte y esto es un secreto. Tener esa capacidad, ese poder de control y gobierno sobre nuestra propia mente. Esto crea bastante equilibrio. Porque algunos de los obstáculos que ocurren, por lo que perdemos totalmente el desequilibrio, son hábitos muy arraigados. Hábitos reactivos, hábitos que vienen una y otra vez y que nos hacen volver a lo de siempre. Como por ejemplo, cuando mi mente se hace crítica. Es una forma en que la mente se hace perezosa porque siempre vuelve a lo mismo. En lugar de hablar con mi mente, que es una buena solución que vuelve y nos devuelve al equilibrio, y decirle a tu mente,
Es necesario seguir con este desperdicio, es necesario poner más pensamientos en esto. Es necesario estar mirando lo que este y el otro hacen y por lo tanto saltar rápidamente a conclusiones juiciosas que después lo único que me hacen es perder el tiempo y la energía y no aportar, no contribuir. Quitar estos hábitos no es así, simplemente los quito y di elegir nuevos pensamientos. Fijaros que una emoción, una acción que ya has realizado, un estrés que ya está muy arraigado, no se puede quitar tan rápidamente. Pero lo que sí puedes cambiar en un respiro, en un momento, en un pensamiento, es un pensamiento. Lo puedes cambiar, puedes elegir. Dejar de pensar en eso te va a costar, sobre todo cuando el hábito está muy arraigado. Pero hoy puedo cambiar mis pensamientos. Y he de crear en mí ese poder de gobierno que aquieta nuestra mente. El secreto es que podemos, tenemos esa capacidad. Muchos hábitos que nos desequilibran. Y en estos días, en estos momentos de silencio, nos daremos cuenta de cuántas cosas emergen, pero también nos daremos cuenta de cuántos colores y arcoíris podemos ofrecer, sobre todo para vernos mejor y confiar más en nosotros mismos. Pensamientos de autorrespeto nos ayudan. Nos ayudan a fortalecer nuestra mente y nos ayudan también a dar ese respeto y cuidado a otros. Vamos a empezar una meditación donde experimentaremos más secretos de nuestra mente para volver a ese equilibrio. Así que tal y como estamos, no sé si estáis recostados, si estáis sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, lo que sí sería bueno que nuestra espalda estuviera recta, porque ayuda, ayuda a esa alineación, equilibrio físico y equilibrio mental. También que estéis libres de cosas, que este momento sientas que te lo das a ti, que estás contigo mismo aunque estés rodeado de otros, incluso aunque escuches el sonido de la televisión de fondo, si alguien en la familia está poniéndola, no importa. Mientras observas o escuchas todo, no lo absorbas. Puedo estar concentrado aquí y ahora, creando esta novedad en el presente y susurrando a mi mente algunos secretos que me van a ayudar a ser el dueño de mi mente. El silencio me envuelve. Ilumina algo internamente, como si una luz se encendiese en mi ser. Puedo visualizarla justo entre mis ojos, en el centro de mi frente. Como una pequeña estrella. Eso es lo que soy. Por unos momentos no me centro en mi historia, ni en la historia de nadie más. Por unos momentos
esa luz. La puedo sentir. Yo mismo me puedo sentir a mí mismo, aceptándome completa y totalmente, tal y como me siento, tal y como estoy, sin rechazar nada de mí. Ni siquiera los momentos de tormentas y granizos forman parte de la experiencia de esta estrella que soy. Aún así, la luz no se va. La luz sigue. Pero ahora quiero verla y sentirla, como si solo existiera la luz. Porque con esa luz muchas cosas se pueden iluminar. Mi propia mente, no soy mi mente, pero puedo visualizarla como una cometa unida por un hilo que yo sostengo con mi dedo. No soy la cometa, soy el que sostiene la cometa y yo mismo la dirijo. El viento de las circunstancias puede que mueva mi mente de un lado para otro, pero yo tengo las riendas de mi mente. Tengo ese hilo que gobierna mi propia mente. Y no dejo que se enrede con otros hilos ni en ningún otro sitio. Puedo subir alto con mi mente, como esa cometa, y desde arriba mostrar esos colores por tantos lugares, dando alegría a otros. Sube, sube alto. Y mira todo desde arriba. No estamos ahora tan separados. Hay algo que nos une. Somos todos estrellas de luz. Y el ver a tantos seres en circunstancias tan diferentes, verles como estrellas, me acerca a ellos, porque veo su núcleo de bondad. Veo su núcleo de excelencia,
hay algo bueno en cada alma humana. Desde arriba lo puedo ver. Vuela, vuela alto. No hay malos, solo son actores. Algunos se han olvidado de que son actores con tantas cualidades. Algunos se han enredado y no pueden manejar el hilo de su propia cometa. Algunos su cometa está en el suelo. No tienen fe en el viento, ni en saber que ellos pueden manejarla. Pero desde arriba, con buenos deseos y sentimientos puros, como una voz que susurra en el silencio a los corazones humanos. Cada uno puede despertar lo mejor de sí mismo, confiar que todo pasa. Confiar en tu potencial, en tu fragancia y tu color. Nunca pensar que estoy aislado. Porque si volamos arriba, salgo de las fronteras que mi propia mente me ha podido poner. Y mi perspectiva se amplía. Tanto valioso que ofrecer. Susurro otro secreto que ayudará a mi mente y a las de muchos otros cuando yo primero crea en ello. El pasado es pasado. Si sigo anclado, el hilo de mi cometa se enreda. Incluso puedo perderla, porque vivo en lo que ocurrió y ahora es una nueva estrena. Esta obra me presenta una nueva oportunidad. Confiar. Confío en mí. Confío en ti.
confianza, hay amor y hay fuerza. Confío. Y poco a poco traemos la cometa de nuestra mente aquí, a este lugar, de nuevo a mis propias manos. Si he cerrado los ojos, los puedo ir abriendo. Muy bien. Bueno, pues espero que escuchéis bien. No sé cómo subir el volumen de mi garganta. Estos días, como sabéis, el pasado viernes, muy temprano por la mañana, Daddy Yankee, la directora de Brahma Kumaris a nivel mundial, con 104 años, voló, el alma voló. Pero ha dejado una huella tan especial en los corazones de muchos de nosotros. Algunos tuvimos la fortuna de conocerla personalmente y otros han leído muchas de sus experiencias y compartir, ¿no?, muchas joyas de sabiduría. Una de las cosas que ella decía, que me ha venido en mente ahora, es cuando pongo atención al ser, al interior, experimento paz. Cuando pongo atención arriba a lo divino, a Dios, experimento fuerza, poder. Cuando pongo esa atención afuera a los demás, una sonrisa. Y es muy cortito para recordar, pero es otro secreto de nuestra mente. En momentos donde no tenemos que darles grandes charlas a nuestra mente, sino pequeñas cosas que aquieten ese fluir de pensamientos. Dentro de mí, paz. Un pensamiento, voy hacia ti, a lo divino, fuerza. Me lleno de ese aliento. Salgo fuera y contacto contigo, con el mundo y sonrío. Ella siempre nos enseñaba que Dios la ha enseñado a ella a sonreír. Pues, ¿por qué no? A nosotros también. Así que sonreír a lo que venga. Es más, una sonrisa interna. Fijaros que nuestra mente se llena de quietud y equilibrio con cosas muy sencillas, a veces con cambiar la seriedad de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser graves, pero dentro de mí, en lugar de reaccionar, que es otra de las cosas que nos pasa cuando reaccionamos, un gran hábito de muy, muy arraigado, evidentemente nuestra mente se desestabiliza. Pero cuando somos capaces de hablarle con alegría, con sentido del humor, es como responder de otra manera a una circunstancia que no es agradable o que no es grata. No, no es reírse de nadie, no, sentido del humor no es reírnos de otros, porque eso no sería humor. Eso sería la mente crítica. Pero sí que tomarnos las cosas con alegría,
y ver siempre el lado bueno de las cosas, la apreciación. Una mente apreciativa es capaz de ver bueno en lo bueno y de ver bueno en lo malo. Esa es la apreciación. Ver los momentos de sol y ver también que los momentos de oscuridad me están enseñando algo, me están mostrando algo con lo que puedo crecer. Esa es la apreciación. Muy diferente a la queja, porque la queja achica tu mente y tu capacidad de dar. Estás pensando en qué va a pasar, pero la apreciación es como si se amplía el horizonte y por eso puedes ver las cosas más desde arriba. Y también la gratitud, una actitud agradecida. Es una actitud que hace nuestra mente sana. No se trata de estar diciendo todo el tiempo gracias, gracias, gracias. Es más bien una actitud. ¿Sabéis? Internamente me siento agradecido por todo. Y veréis cómo cambia el chip. En lugar de ¿cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan? Pensar en estoy agradecido de tener con este momento y sacar lo mejor de este momento. Y si no lo estoy sacando a partir de hoy, puedo cambiar y puedo elegir ver cómo puedo sacar mejor momento para mí mismo, para ayudar de una manera o de otra a otros. Cada uno tiene sus especialidades que ofrecer. No las dejes para ti, ofrécelas ahí donde estés, como sea, de la forma que sea. Todas son bienvenidas. Eso, de hecho, tanto ese sentido del humor como apreciación, como agradecimiento, mantienen nuestra mente mucho más despierta, mucho más saludable. Entonces, ayuda a que también podamos apreciar más el momento del pasado como un aprendizaje. Fijaros que nuestros pensamientos nos llevan a crear una conciencia. Y una conciencia que deja límites, fronteras y muros, es capaz de convertirse en una brújula. Y ahora mismo nos pueden surgir muchas cuestiones que nos desconcierten o nos hagan dudar cierto futuro incierto, cosas que en un momento dado nos desestabilicen, ¿no? Entonces coge la brújula de tu conciencia. Ve al norte y pregúntate, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero enfocar mi energía, mis pensamientos, mis intenciones, mi propósito? Y ahora no pensamos ni siquiera en lo físico, porque todo eso está cambiando. No sabemos ni siquiera dónde vamos a poder vivir, por así decirlo. Algunas personas no saben ni siquiera si van a poder comer. Pero ¿cómo quiero ser y cómo quiero sentirme? Puedo crear el norte y crear esa conciencia. ¿Hacia dónde quiero ir? El sur, el pasado, acabamos de decir antes que dejo que el pasado sea pasado, pero hay una memoria, hay un recuerdo. Si viene a nuestra mente, no quedarnos estancados en él. ¿Cómo aprender de él? En ese sentido, ese pasado puede ser útil. ¿Por qué? Porque una experiencia hoy, ahora, te puede ayudar a madurar, a tomar las cosas desde otra perspectiva, con otra percepción, a sentir realmente
aquí en un momento dado experiencias, a lo mejor más duras, lecciones más duras, me han podido fortalecer enormemente. Y entonces soy capaz incluso de sonreír a eso. Pero es historia. Es historia. El este. Cuando la brújula se dirige al este, me pregunto, ¿quién soy? Y revela mi propia identidad. Y recuerda, no solo eres este personaje o tu forma o imagen física. Porque hoy está de una manera, mañana puede estar de otra. La fuerza que da vida a este personaje, a este cuerpo físico. Eso es lo que soy. Y es ahí donde sale el sol. Y es ahí donde puedo crear novedad, fortalecerme, soltar, empoderarme, apreciar desde ese este del alma, desde ese reconocimiento de mi valor, desde ese volver a sentarme en mí mismo. No es un trono ni un asiento físico, es interior, es volverme a respetar, incluso sabiendo que he cometido fallos, que esos errores que quedan en el sur me sirvan ahora en mejor conocimiento de mí mismo, para elegir otras respuestas, porque puedo elegir mis respuestas. No estoy esclavizado a mis reacciones mentales. Y si lo he estado, ahora puedo cambiar eso. ¿Y el oeste? ¿Cuál será el oeste? El oeste es un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? Y no es que ahora podamos hacer muchas cosas, pero más bien estamos hablando de un hacer interno. Eso sí que podemos planteárnoslo. Si mi visión en el norte es hacia dónde quiero ir, en el oeste hay ese acompañamiento de ¿qué voy a hacer para llegar a eso? Y uno de los haceres internos es cambiar a lo mejor mi forma de pensar, hábitos más saludables, incluso en mi alimentación. Yo decidí hace muchos años ser vegetariana y creo que nunca me arrepentiré de eso. Hoy lo agradezco y agradezco que pueda, ¿no?, no estar supeditada a, en un momento dado, a ciertos sabores o cosas que tiren de mi mente para yo estar bien. Puedo comer más sencillo, especialmente en estos días donde tenemos que acoplarnos y amoldarnos a lo que tenemos y sentir un enorme agradecimiento. Así que vamos a hacer esta última meditación con esta brújula para ser capaces de sentarnos ahí dentro y ver cómo crear una conciencia diferente desde este silencio. Si queréis mantener los ojos abiertos y los queréis enfocar en este punto de luz, así recordamos que somos luz. Y que también hay una fuente de luz que nos acompaña. Donde sea que la brújula de nuestra conciencia vaya, hay una luz que siempre nos guía. Una luz bastante auténtica. Salga el sol o no salga el sol, hay un sol más allá del sol que siempre está contigo, que siempre está conmigo, que siempre está. Y es bueno saberlo.
A veces nos escondemos, pero él sigue estando. Pues tal y como estamos, escucho ese silencio interno. ¿Puedo escuchar el silencio de mi mente? ¿O hay demasiadas voces? Apago otras voces en mi mente. Aunque pueda haber sonidos alrededor, escucho un sonido silencioso. ¿Quién soy? ¿Quién soy verdaderamente? En las tormentas, en la calma, sigo siendo el mismo. La luz que da vida a mi cuerpo, el creador de mis propios pensamientos. El ser consciente. Que con mi presencia puede iluminar cosas que se han quedado oscurecidas. Cosas que a lo mejor no sé ni cómo resolver. Pero esa luz me saca del laberinto de la incertidumbre, de las dudas, de los miedos. Me ayuda a sonreír. A sonreír a mi propio ser. Cuando sonreímos, todo se ve de otra manera. Me siento más apreciativo y agradecido. Y me siento más cerca de mí, de quién soy verdaderamente. Porque puedo elegir pensar algo que me haga sonreír. Esté donde esté, esté como esté, internamente soy libre. Nadie puede, o al menos no debería, entrar en mi mente y robar esa libertad. Así que podemos limpiar los cajones y armarios de nuestra mente de todo desperdicio. Simplemente no es necesario.
tener tanto, acumular tanto. Ya pasó. Eso que me dijiste, eso que me hiciste, ya pasó. No es necesario guardarlo. Porque me alejaré de mí mismo y me alejaré de ti, de cada uno hacia el que tenga algún pensamiento desperdiciable. ¿Quién soy? Es cuestión de mi nombre. No es cuestión de ser hombre ni mujer. Detrás de esta cara habla quién soy. Ve. ¿Quién soy? Escucha quién soy. Esa gota de luz llena de vida. ¿Y ahora? Dirijo mi brújula hacia esa visión que quiero mantener delante de mí, el norte de mi vida. ¿Cuál es el destino que quiero crear? Normalmente pensamos en las cosas que queremos hacer. Adquirir, poseer. Ahora es una visión diferente. ¿Cómo quiero ser y sentirme? Quiero crear un destino dorado. No permito que se oxide con pensamientos que me dejen estancados o que duden de mí mismo y de mi capacidad de salir hacia adelante. Veo que ese destino se vislumbra lleno de victoria. Porque yo me siento bien, libre, feliz. Y no me siento solo. Siempre hay esa luz suprema que me acompaña en este viaje hacia donde voy. A cada momento puedo sentir su compañía como otro ser de luz, otra estrella. Sutil, suprema,
silenciosa. Pero el alma se reconforta cuando siente su compañía. Me siento segura. Nada que temer. Viviendo ese norte, puedo mirar atrás para mirar mi pasado, sin nostalgia y sin rencor, solo apreciando todas las enseñanzas que la vida me ha dado, todas las escenas con las que he crecido, que me han fortalecido. Todo eso me ha traído aquí, a la hora. Lo agradezco, pero pienso en qué voy a hacer a partir de ahora. Este es mi pensamiento, mi semilla. Si quiero frutos, he de sembrar algo nuevo, algo diferente, y saber sustentarlo. Llevando a todos los aspectos de mi vida, lo que soy, mis cualidades. Actuando con más amor, más paciencia, más cuidado y respeto. Siendo determinado y no posponer, porque ¿quién ha visto el mañana? Solo tengo este momento, y ahora es cuando puedo actuar. Internamente puedo hacer lo que tengo que hacer. Silencio. Y poco a poco vamos volviendo aquí. Respiramos suave y profundamente. Si pensamos que cada respiro es una oportunidad para cambiar mi pensamiento, mantendré este eslogan, como dijimos hace unos días: un pensamiento en un respiro. Y si viene en un respiro algo que me ahoga, cambiar el pensamiento. Muy bien, amigos y amigas que estáis ahí cerca.